Soy Ángeles Maestro, militante de Red Roja, y agradezco a Sira y a Cris de la Escuela de Cuadros la oportunidad de reflexionar conjuntamente sobre los temas tan graves que tenemos planteados, tanto en lo objetivo como en lo subjetivo, la izquierda revolucionaria en el Estado español. En primer lugar, llevamos ya de crisis desde 2007, cuando el estallido de la crisis financiera, estamos en 2013, y evidentemente la crisis ha llegado para quedarse. Sin embargo, nosotras y nosotros en Red Roja creemos que es muy importante hacer un diagnóstico correcto de la crisis, no solamente para entender bien nuestra realidad, sino porque de ella derivan consecuencias importantísimas para el accionar político de la gente. Digo esto porque el pensamiento mayoritario en el gobierno, bueno, se habla de una crisis producto de una burbuja especulativa que ha estallado porque vivíamos por encima de nuestras circunstancias, etcétera, es el discurso del poder. Y desde Zapatero para acá, la crisis va a terminar al año que viene. Es reiterativo, esto ya se ve en brotes verdes, ya se ve la luz a final del túnel. Pero también hay otra izquierda, incluso grupos que se autodefinen como marxistas, que hacen un diagnóstico erróneo, completamente erróneo de la crisis y que lleva a consecuencias erróneas. Seguramente no tanto por falta de información, sino porque las consecuencias están preestablecidas. Me explico. El diagnóstico que se hace es que el recurso exagerado al crédito ha llevado a una burbuja financiera, a la especulación inmobiliaria y a un estallido de una crisis que se perpetúa y se profundiza por las políticas de los gobiernos de recortar gastos sociales, empleo público, de no estimular el desarrollo productivo y por lo tanto se cae en un círculo vicioso de depresión económica, disminución de la demanda y así sucesivamente. A pesar de la evidencia de que en nuestro país las políticas de Zapatero fueron exactamente las mismas que Rajoy, este discurso se utiliza para dirigir la movilización exclusivamente contra los recortes y centrado en el PP, en la corrupción y en unas elecciones nuevas que dieran el poder a una hipotética alianza entre el PSOE e Izquierda Unida. Claro, esto no tiene rigor alguno y no tiene que ver nada con la realidad. Como algunas personas saben, yo soy médica y no solamente eso, sino que estoy muy implicada en toda la movilización de hace muchos años contra la privatización de la sanidad. Lo digo porque para nosotras y nosotros ha sido una herramienta de pensamiento y de análisis muy importante todo lo que ha pasado con la sanidad. Y claro, lo que ha pasado con la sanidad no empieza ahora. Lo que ha pasado con la sanidad, con las privatizaciones en general, tiene que ver con el verdadero comienzo de esta crisis y es la época de caída tendencial de la tasa de ganancia, es decir, la disminución de la valorización de capital que se produce al final de la década de los 70 y la respuesta del capital para intentar resolver esa crisis de valorización general. Ese intento que fueron las políticas neoliberales. Las políticas neoliberales que, bueno, tienen, como sabemos, y creo que no voy a detenerme en explicarlo, pero uno de sus aspectos fundamentales son las privatizaciones. Es decir, un capital en crisis se dirige fundamentalmente hacia empresas públicas que producen productos de primera necesidad, es decir, mercancías estratégicas como es la luz, el agua, las comunicaciones, la banca, las telecomunicaciones, los astilleros, etc. Es decir, se privatizan en masa y en nuestro país en régimen de monopolio y a precio de saldo empresas públicas con una clientela cautiva,
Es decir, es el negocio seguro para un capital que además controla las tasas que los gobiernos imponen para acceder, repito, a productos de primera necesidad. La oleada de privatizaciones continúa con los servicios públicos, como son la educación y la sanidad, donde tampoco puedo detenerme mucho, pero la penetración fundamental es en la gestión privada de la sanidad pública, de tal manera que la empresa privada recibe financiación pública, clientela asegurada y se queda con los beneficios de la gestión. Todo eso en un proceso que ha sido muy largo en el Estado español. Yo creo que ha sido como el resto de las políticas neoliberales en el resto del mundo. Aquí una peculiaridad es que las políticas neoliberales se retrasaron 10 años porque coincidieron con la transición, una transición difícil de legitimar y que no podía ser acompañada con políticas de privatizaciones y recortes. Es decir, se esperó hasta mediados de los años 80 a poner en marcha las políticas neoliberales. Entonces, lo que ha habido desde el año 91 a para acá, por ejemplo, en el sistema fiscal, hay una caída sistemática y permanente de la tributación de las rentas del capital, de los impuestos de plusvalía. Hay un fraude fiscal enorme que se calcula en estos momentos que asciende. El fraude fiscal que podría ser identificado asciende a 44.000 millones de euros, para hacernos una idea, bastante más de la mitad de lo que vale todo el sistema público de sanidad de todo el Estado español. Ese es el fraude anual. Más luego una salida masiva de capital hacia paraísos fiscales. Los últimos datos los he leído esta mañana. Se calcula que lo que hay de dinero en paraísos fiscales del Estado español es mayor que el total de la deuda pública del Estado. Es decir, el 90% del Producto Interior Bruto de riqueza nuestra está en paraísos fiscales. Entonces, la respuesta de Zapatero, que luego ha seguido Rajoy, es la que está imponiendo la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, exactamente igual que se hizo en América Latina. Es decir, se transfiere unas cantidades enormes de dinero a la banca privada para evitar la quiebra, más de 100.000 millones de euros. Esa deuda después se transfiere a deuda pública y eso ha hecho que la deuda pública en el Estado español haya pasado en poco tiempo del 40 al 90% del Producto Interior Bruto. Quiero detenerme aquí porque esa izquierda que decía al principio que espera un hipotético gobierno del PSOE e Izquierda Unida para resolver los problemas, mantiene una dualidad, ¿no?, como una especie de enfrentamiento falso entre el imperialismo de la Unión Europea y el de Estados Unidos. Es verdad que el imperialismo de Estados Unidos se basa fundamentalmente en la hegemonía militar y lo estamos viendo ahora mismo en Siria, como lo hemos visto, como lo han visto en América Latina, en la obtención de materias primas, saqueando países por la vía militar cuando el gobierno no accede a sus planteamientos, pero el imperialismo de la Unión Europea es un imperialismo que no tiene la baza militar tan potente como la de Estados Unidos, pero es un imperialismo en toda regla. No es ningún capitalismo de rostro humano como se quiere vender. Es decir, algo que ha sucedido el año pasado, saben, yo creo que se sabe bien en América Latina, que el gobierno Zapatero, junto con el PP, impusieron una reforma de la Constitución para establecer la prioridad absoluta del pago del capital y de los intereses de la deuda sobre cualquier otra partida de gasto. Se sabía que eso había sido una presión de la Unión Europea, se sabía que eso era
la condición para no ser rescatados, es decir, hacíamos lo que hubiéramos hecho si nos rescataran, pero sin rescatarnos, es decir, una especie de encaje de bolillos en la superestructura, pero que tiene exactamente las mismas consecuencias para el pueblo. En marzo de 2012 se aprueba el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza de la Unión Monetaria, que es exactamente lo mismo, nada más que desarrollado, que la reforma constitucional y que se traduce en una ley orgánica en el Estado español que se aprueba el mes siguiente. Esta ley, que se llama Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, yo no sé si en América Latina tienen algo parecido, pero es una ley brutal que establece que el déficit estructural, en palabrejas de la jerga económica, pero que quiere decir el gasto público, fundamentalmente en servicios sociales, tiene que ser cero o tendiendo a cero en una situación de caída de ingresos. Es decir, es el final de las políticas públicas. Lo mismo con la deuda, tiene que bajar de aquí a 2020 del 20%, perdón, del 90% al 60%. Y lo que es espeluznante son los mecanismos por los cuales la Unión Europea y el Estado se garantiza que eso se cumple sí o sí. Una disminución brutal del presupuesto público, que en el caso de no ejecutarse con la diligencia y con el rigor exigido en cada ayuntamiento y en cada comunidad autónoma, el Estado se reserva el derecho de disolver los ayuntamientos o de intervenir las comunidades autónomas. Es decir, además, las medidas previstas tienen carácter permanente e indefinido y automático. Es decir, hasta tal punto es de tal sadismo que se dice que si por casualidad se produjera crecimiento económico y aumentaran los ingresos de las comunidades autónomas o del Estado, de las administraciones, ese incremento de ingresos iría a disminuir el tope de deuda. Es decir, ya no sería el 60, sino sería el 55, es decir, sería la banca la que en todo caso iba a chupar cualquier tipo de mejora hipotética que se pudiera producir. Claro, esto quiere decir que el pueblo, que en este momento está tomando conciencia de que esto no tiene solución, de que nos enfrentamos a un enemigo mucho más poderoso que el PP. No obstante, yo creo que ocurre como ha ocurrido en todas las revoluciones a lo largo de la historia. Antes de enfrentarse a circunstancias más duras, el pueblo piensa que si puede solucionar sus problemas metiendo un voto en una urna y poniendo un gobierno de izquierdas, pues mira, mejor que hacer luchas que tienen consecuencias más difíciles, ¿no? Entonces a eso responden las expectativas de crecimiento de voto de Izquierda Unida, que inevitablemente, como decía, no van a poder hacer absolutamente nada en el marco de la Unión Europea y del euro y aceptando el pago de la deuda. Nadie, o sea, no es una cuestión de voluntad política. Es que si el marco se acepta, no hay margen absoluto, en absoluto, para ningún tipo de políticas sociales. Entonces, claro, nosotros estamos hablando de que nos estamos enfrentando a una situación en la cual la ruptura con el euro y la Unión Europea es absolutamente inevitable, y la línea de demarcación entre la izquierda y la derecha no son el nombre de los partidos políticos, sino fundamentalmente la negativa al pago de la deuda y aceptar todo el marco de la Unión Europea. Por lo tanto, también nos estamos enfrentando a un cambio de ciclo en la lucha social. Las movilizaciones masivas del 15M, de las mareas, están empezando a decaer, porque la gente ve que, bueno, cientos de miles de personas en la calle no tienen consecuencia ninguna. Y por lo tanto nos estamos enfrentando a formas diferentes de lucha, a formas más eficaces y sobre todo que consoliden las formas de organización y de poder popular desde la base.
Ese es el planteamiento que nosotros estamos haciendo en Madrid, todavía nada más que en Madrid. En otros sitios se están dando pasos, pero todavía no se ha iniciado el movimiento de la construcción de un movimiento político, político, no ideológico, sino que se plantee una serie de puntos mínimos, como es, como decía, todo lo relativo a la deuda y a la Unión Europea, a la ruptura con la transición, es decir, con todo el engranaje de la transición, desde la monarquía hasta las leyes antiterroristas, la defensa ultranza del ejercicio efectivo del derecho a autodeterminación de los pueblos, con todas las consecuencias, la expropiación de la banca y de las grandes empresas, creemos, de la reforma agraria, creemos que sin tocar la propiedad privada es imposible hacer absolutamente nada que tenga que ver con políticas sociales. Y finalmente la salida de España de la OTAN y del desmantelamiento de las bases. Nosotros creemos que ese es un tema que ahora se olvida, también por determinada izquierda, y creemos que es absolutamente clave, entre otras cosas porque la OTAN no solamente es un acorazado para invadir otros países, sino también es un elemento de represión contra el enemigo interno, y así se concibió desde el primer momento. Entendemos también que la solidaridad internacionalista es indispensable, porque creemos que la revolución, al igual que el capitalismo y el imperialismo es mundial, la revolución tiene que ser internacional. Eso no nos exime a cada organización ni a cada militante de hacer nuestro trabajo en nuestro sitio. Pero lo que es verdad, y nosotros lo repetimos así, tenemos que actuar como si fuéramos una gran internacional en todo el mundo, aunque no haya Politburó ni sesiones plenarias todavía. Creemos que hay una internacional de los pueblos que es muy amplia, que desde luego de ella forman parte las organizaciones comunistas como Red Roja, pero creemos que también es mucho más amplia porque hay un antiimperialismo de los pueblos que parte de otras raíces culturales, de otras ideologías, pero que al final convergen en la necesidad de enfrentar al imperialismo y enfrentar a un capitalismo senil, como dice Jorge Weinstein, pero capaz de morir matando y de llevarnos a todas y a todos con él. Por lo tanto, tenemos toda la esperanza, porque los pueblos no se suicidan, a pesar de que la tasa de suicidio aumenta en el Estado español y en otros países de la Unión Europea, pero creemos que este pueblo, que ha sabido, como otros, enfrentarse a la necesidad de agarrar con fuerza las riendas de su historia, va a saber volver a hacerlo. Y solo pedimos que intercambiemos experiencias, que aprendamos unos de otros, porque vamos a necesitar, como decía Antonio Gramsci, toda nuestra inteligencia, todo nuestro entusiasmo y toda nuestra fuerza.